El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invitan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. La piscina. Inmensa. La cocina. Una maravilla. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la buhardilla. ¡Vaya vistas! Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. Hornos es un pequeño y coqueto pueblo de la Sierra de Segura, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén. Anclado en una espesa naturaleza, este rincón frente al imponente pantano del Tranco sorprende ya desde que se divisa su silueta. Con el encanto de una villa medieval, coronada por un castillo y con ciertos rasgos árabes, Hornos se alza a modo de núcleo colgante sobre un peñasco escarpado. Un lugar ideal para los que quieran perderse en un paraje todavía por descubrir. A pesar de no contar con más de 700 habitantes, el municipio ha sabido salir adelante en unas interesantes propuestas de turismo de naturaleza, manteniendo todavía algunas formas de producción más tradicional, como la agricultura y la artesanía. Cuando la bruma azota las sierras jiennenses, los paisajes que se divisan desde los miradores del municipio son difíciles de olvidar. En cuanto a la cultura gastronómica, la carne de caza, las hortalizas y embutidos se plasman en diversas recetas que encandilan a cualquiera. Todas las civilizaciones que en algún momento de la historia dejaron su huella en la península ibérica estuvieron presentes en Hornos. La llegada de los árabes fue un punto importante de inflexión en la formación de la identidad de los vecinos de la zona. Tras la reconquista cristiana, el pueblo quedó bajo el mando de la Orden de Santiago, perteneciente a la Encomienda de Segura de la Sierra. La roca que sustenta el núcleo principal de Hornos de Segura está coronada por un flamante castillo de origen árabe. Su tesoro más preciado es la Torre del Homenaje, que tiene la peculiaridad de mantenerse sobre una base cuadrada y tener esquinas redondeadas. En el paseo por el casco viejo destaca la Iglesia de la Asunción, de estilo plateresco, y cuya nave principal se divide en tres tramos cuadrados que se asoman por uno de sus extremos al pantano del Tranco. Sin llamativas inversiones multimillonarias, Hornos y sus vecinos han sabido adaptarse a las nuevas exigencias del turismo rural y prestar un servicio con el alto nivel de calidad que exige el entorno que les rodea. El complejo de apartamentos Raisa es un ejemplo de cómo con la sencillez se puede agradar al cliente y lograr fidelizarle para multitud de ocasiones. Las vistas desde sus terrazas son espectaculares. Las carnes de caza que se dan en la zona por la intensa actividad cinegética, las verduras que se generan en la huerta serrana y los embutidos derivados del cerdo son los principales pilares de una cocina que no ha dudado en modernizarse para llegar a todos los paladares. El restaurante El Cruce sirve delicias como el ajoatao, ajuarina o las migas y elabora unos licores que cierran una sobremesa de lo más exquisita. En las fiestas de Hornos tienen un protagonismo especial los jóvenes. En los encierros de las fiestas tradicionales, los más noveles se encargan de organizar los eventos y enriquecerlos con ideas innovadoras. Otras citas que no hay que perderse son las fiestas de San Antón, la romería de Nuestra Señora de Fátima y las fiestas mayores en honor a la Virgen de la Asunción. Las autoridades de Hornos y sus aldeas están haciendo un gran esfuerzo para que las labores más tradicionales de la artesanía local no se pierdan. Todavía quedan nostálgicas que se atreven a realizar trabajos con esparto o mimbre para la confección de canastos y otros objetos de diversa utilidad. Y otras que siguen trabajando con el encaje de bolillos, que de nuevo se pone de moda gracias a los cursillos que se imparten en la zona. El entorno maravilloso que se respira en Hornos, junto a las iniciativas que se ponen en marcha para atraer y agradar al turismo, da a veces como resultado proyectos como el Taller de Cerámica Creativa, que funciona en el municipio desde hace unos años. La inspiración de este rincón sin igual
sirve para la creación de piezas únicas y exclusivas, así como para la dinamización cultural y económica de los vecinos. Para comenzar el paseo por Hornos de Segura, merece la pena contemplar su silueta nocturna. El iluminado especial dedicado al patrimonio histórico compone una estampa que impresiona al visitante cuando se llega a los albores del término.